Bueno, hoy estamos junto a Mario Arano nuevamente para presentar las veladas boxísticas de invierno, como lo habíamos planteado ya en su momento, de estas tres fechas que queríamos nosotros traer a Carlos Paz, más precisamente al Hotel Mónaco, donde ya se configuró un lugar donde característico del boxeo. Y bueno, como les decía recién, de la mano de Mario, ustedes ya saben bien lo que es Arano Box en respecto a todo lo que es el boxeo en general. Y para nosotros, para Carlos Paz, una ciudad que tiene historia en el boxeo, que también la conocen, junto a Falucho, que también colabora, siempre está al lado nuestro dando una mano, vamos a presentar tres fechas: el 9 de junio, el 28 de julio y el 25 de agosto. Así que tres fechas que para nosotros es muy bueno porque vamos a estar en tres fechas invernales. Una va a agarrar parte de lo que es las vacaciones de julio, y otra para la gente de Carlos Paz y la gente de Córdoba, que siempre la gente de Córdoba se vuelca a Carlos Paz a ver un poquito de buen boxeo, que ya Mario va a mencionar un poquito quiénes son los que van a estar peleando. Así que invitarlos a todos a las tres fechas, que para nosotros va a ser importante. Sí, bueno, contento de cómo es de la presencia de cómo es del team de Mario Arano y cómo es ya cómo es lo como ya sabemos cómo es de la profesionalidad de cómo es en eventos de box y tratando de cómo es de cortar un poco el invierno y romper la estacionalidad y bueno y promover cómo es nuevos eventos que convoquen gente en forma masiva, ¿no? Como mucho no se da y como tan esperado es como es con lo que con la experiencia positiva que dejó ediciones anteriores, ¿no? En febrero tomamos un café porque nos encontramos de casualidad con Seba y con Cristian, el hermano de Pablo, en el hotel. Y bueno, y alguien tiró esto, no sé si fue él o fue Cristian, pero bueno, a mí me encantó la idea. Y ya hoy estamos comenzando ya el sábado 9 de junio, la primera de las tres veladas que vamos a hacer en invierno en Carlos Paz. Realmente me siento muy, muy contento, ¿no? Porque nunca me pasó en 43 años de carrera que haya tres fechas en el mismo lugar y en un hotel. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Así que te agradezco mucho, Pablo, a vos, a Cristian, a todo el hotel que han confiado en nosotros y que creo que hasta acá vamos bien. Bueno, por ahora hay que apretar el acelerador. Ahora hay que poner las cosas mejor. Entonces vamos a hacer el 9, vamos a hacer, la idea es hacer tres títulos. Hoy ya hay dos confirmados, ¿no es cierto? Donde va a pelear Laura Grifa con Cintia Castillo, que es. Vamos a poner una pelea femenina en cada uno de los eventos, buena, grande. Va a pelear Pajarito Sarmiento por el título argentino y va a pelear la revelación del boxeo argentino, que no tengo ninguna duda que eso va a ocurrir el año que viene, ya cuando se destape y empiecen a aparecer los premios de la Superboy y todo, que se llama Fabricio Vea, que es un chico de Villa Mercedes, que va a pelear por el título sudamericano con tan solo 19 años y 9 peleas. Tiene 9 peleas, 9 nocaut, y yo creo que pienso que ese chico va a ser una de las grandes figuras del boxeo argentino. Vamos a complementar con los locales, el día 9, Vivas y Pereira, y también va a pelear un pibe que se llama Joel Peralta, que es el hermano del Olímpico, de Yamil Peralta. Esas van a ser las peleas centrales. El 28 de julio, que es la segunda fecha por el Mundial, los canales están todos ocupados con el Mundial y no es la excepción DirecTV, vamos a tener también tres peleas fantásticas, ¿no? Primero Ruiz Díaz, que ya lo vieron perder ustedes aquí por nocaut con Ennis en el mismo hotel, pero hoy ya se volvió a consagrar campeón sudamericano, por lo consiguiente va a defender su título. Va a pelear también, estamos terminando ese programa, todavía no lo tenemos bien terminado, pero con toda se va a pelear Domínguez, la Cobrita Domínguez también ese, que es uno, tiene 22 peleas con una derrota, o dos derrotas. Y el plato fuerte lo dejamos para el final, donde va a pelear el ex retador mundialista Matías Rueda, de Tandil. Y seguramente ese día vamos a hacer un título mundial femenino con Anahí López, la chica de Junín, que es muy joven, que tiene 22 años, que ya estuvo aquí en el último evento, presenciando el evento, y que vamos a ver si podemos cerrar ese título mundial que queremos. O sea que estamos contentos porque, a pedido de Sebastián, porque él fue el que me pidió,
que apretemos un poquito más con el programa. Yo he hablado con los peleadores están contentos de venir a pelear a Carlos Paz y también están poniendo su granito de arena, ¿no? Porque Matías Rueda es un boxeador muy caro, que firmó con nuestra empresa hace dos peleas, pero que, bueno, él va a venir por lo que es un costo, ¿no es cierto?, del boxeo argentino. Matías tiene 30 peleas con 27 knockouts. La única que perdió fue cuando peleó por el título mundial en Las Vegas. O sea que estamos muy contentos y ojalá que salga todo como lo tenemos planificado, que no es poca cosa que tener una ciudad como Carlos Paz, una historia boxística como tiene la ciudad de Carlos Paz, un hotel a disposición, entre comillas, como es el Hotel Mónaco, y si a eso le agregamos que vamos a tener en las tres veladas 4 o 5 peleadores de primerísimo nivel, seguramente que vamos a despertar la atención de todo el boxeo nacional. Así que eso es un poco así la cosa.